Amores, bienvenidos a un nuevo el micrófono. Hola, hola, mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Paula y estoy muy, pero muy feliz de tenerte nuevamente por acá, mis amores. Si son nuevos, los invito a suscribirse en el botoncito que aparece en la parte de abajo y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de mis videos. Mis amores, el día de hoy les voy a enseñar una mascarilla que hago mucho para mi cabello. Esta mascarilla lo ayuda a hidratar, lo mantiene sedoso, suavecito, desenredado. Con el tiempo ayuda a disminuir el frizz y el encrespamiento. A mí me ha funcionado perfecto, lo utilizo tanto en mí como en mi sobrina y es con maicena o fécula de maíz, no sé ustedes cómo lo conozcan, que es de esta cajita, miren. Yo ya la tengo abierta porque pues acá lo usamos mucho y viene así, esta maicenita. La combino con cápsulas de vitamina E. Antes Antes de de irnos. iniciar la preparación, les cuento que la fécula de maíz o maicena, como la conocemos todos, tiene propiedades hidratantes para el cabello, ayuda a nutrirlo, hace que se vuelva más suave, brillante y sedoso. Es ideal para controlar el frizz y el encrespamiento del cabello y que desenredarlo sea mucho más fácil. Y por el lado de la vitamina E, favorece el crecimiento del cabello, estimula la producción de sebo, combate la sequedad dejando el cabello suave y sedoso, repara las puntas y a su vez sirve como un acondicionador natural. Estas dos mezcladas son una bomba súper nutritiva para nuestro cabello. Como les digo, lo ayuda a evitar el frizz, el encrespamiento y hace que se desenrede mucho más fácil, lo deja súper suavecito. A mí la verdad es que a mí me encanta. Y sin más, bla, 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 pasemos a la preparación. En un recipiente vamos a poner la maicena, cantidades exactas no les voy a dar porque esto va a depender mucho del largo y qué tanto cabello tengan ustedes. Yo utilicé más o menos la mitad de la cajita y igual la mitad de agua y revolví con un tenedor hasta que no me quedaron grumos, me aseguré que no quedaran grumos y pasé a una olla, llevé a la estufa y allí no dejé de revolver para que no se me hiciera grumos. Una vez me quedó esta mezcla espesita, la pasé nuevamente al recipiente, dejé que reposara, quedara tibia y así fue como quedó la mezcla. Vean, se puede trabajar con ella sin ningún problema. Luego puse las cápsulas de vitamina E, puse tres, corté con las tijeras y la exprimí muy bien para no desperdiciar nada. Una vez agregadas las tres cápsulas, pasé a revolver para que se integraran muy bien estos dos ingredientes. Revolví muy bien y una vez lista la mezcla, como pueden ver, es fácil de manejar. Pasé a desenredar el cabello y a dividirlo en partes pequeñas para poderlo aplicar. El restante de cabello lo dejé sujeto con un ganchito y empecé a aplicar. Empecé con partes pequeñas, agregando una gran cantidad para que se empapara todo el cabello. Lo hice de medios a puntas. No se preocupen si el cabello se les pone duro, es normal. Al momento de lavarlo ya se quita. Seguí así sacando divisiones de cabello, aplicando de a pocas cantidades. Y sigo así con todo el cabello, voy sacando divisiones pequeñas, voy aplicando en gran cantidad, empapando muy bien el cabello y me enfoco más que todo en las puntas que son las que más se maltratan. Y listo, miren, ya terminé y fue exacto la mezcla que preparé. Ahora pondré un gorrito y me aseguraré que todo el cabello quede dentro, incluso voy a dejar las orejitas para que se concentre bien el calor dentro del gorro y la mascarilla haga mejor efecto. Esperaré unos 20 a 30 minutos y enjuago como normalmente lo hago. Mis amores, así queda después de lavado. Lo lavé con mi champú normal de siempre, acondicionador, y así se ve. Aún está húmedo y antes de que se termine de secar, a mí me gusta poner unas gotitas de elixir de coco. Este es de Naizan, este protege y repara. Y pues a mí me gusta ponerla de medios a puntas. Ya hace parte de mi rutina, esto es opcional por si ustedes hacen la mascarilla, que espero que sí la pongan en práctica. Ahora voy a dejar que se seque al natural y ya les muestro el resultado final. Bueno, mis amores, mi cabello ya se ha secado y así es como queda. Miren qué bello, queda súper suavecito, queda sedoso. Este es mi cabello natural, así queda. Estas onditas se le hacen porque pues al momento de maquillarme yo hago el cabello así. Entonces me queda como la ondita. Pero pues la verdad, a mí me gusta mucho. Vean, así es como se ve, no se ve encrespado, no se ve alborotado el frizz, está todo como en su lugarcito.
Me gusta muchísimo. Esta mascarilla la realizo 2 veces por semana. Y la verdad que mantiene mi pelo súper lindo. Como se los dije al principio, esta mascarilla funciona tanto en niños como en adultos. Si tienen el cabello maltratado, si tienen frizz, si tienen crespamiento, les funciona de maravilla. Y bueno, mis amores, no siendo más, me despido por el día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, cuéntenmelo en los comentarios. Cuéntenme si la van a preparar, si les funciona, si no, qué otras mascarillas les gustaría que les subiera. No siendo más, me despido por el día de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo han hecho, y pues nos vemos en un próximo video. Chao, chao.